El Gobierno Autónomo Descentralizado de la provincia de Chimborazo informa a sus mandantes. Obras, proyectos, gestión y arte. En La Minga por Chimborazo. Cordiales saludos y bienvenidos al espacio de rendición de cuentas del Gobierno Autónomo Descentralizado de la provincia. Esto es Minga por Chimborazo. El prefecto de la provincia recorrió varias obras que ejecuta la institución en diferentes sectores de Chimborazo por administración directa. Veamos de cuáles se trata. El prefecto de la provincia de Chimborazo realizó diversas inspecciones a obras que se ejecutan por administración directa y por contratación en la comunidad de Sabló del Cantón Guamote. Mantuvo una reunión con los dirigentes y moradores de 6 comunidades. Que ahí necesitan seguir en la construcción de la vía porque ya tenemos asfaltado 6 kilómetros, pero el total del proyecto son más de 20 kilómetros. Estamos comprometiéndonos en hacer por administración directa con nuestra maquinaria lo que es el movimiento de tierra. Visitó luego el frente de trabajo con Umbe San Gisel, en donde el asfalto está bastante avanzado, y recordó la importancia de cumplir con el pago para el mantenimiento vial provincial. Los dueños de carro no están pagando la tasa que tienen que pagar en el Consejo Provincial. $24 al año, $2 mensuales, hermanos, tengan la bondad. No es para mí, es para mantener los caminos mismos. Ayuden pagando, los que tienen carro pequeño es $12 al año, $1 mensual, papá. Tengan la bondad de pagar. Se reunió también en la comunidad San Bernardo de la parroquia Columbe, en donde sus moradores solicitaron al prefecto se trabaje en el mejoramiento de la vía, con la esperanza de tener una vía asfaltada desde la comunidad San Bernardo hacia los páramos de Nava. Además, mantuvo otra reunión con moradores y dirigentes de las comunidades Los Miraflores de la parroquia Columbe, en donde se va a adoquinar 2 tramos en las vías que conducen hacia estas 2 comunidades. Más de 27 comunidades de la parroquia Pungalá se benefician de los trabajos de rehabilitación vial que realiza el gobierno de la provincia de Chimborazo. Veamos más en la siguiente información. Mediante el trabajo y gestión de la actual administración presidida por el prefecto del gobierno provincial de Chimborazo, en la parroquia Pungalá del Cantón Riobamba, se ejecuta el mejoramiento y rehabilitación vial de caminos vecinales a nivel de lastrado y asfaltado por administración directa y contratación pública respectivamente en la vía de Pungalá-Pungalá-Pamba, Quiscahuán-Puninguayco-Peltetej-Alao, mediante administración directa, con personal técnico, operativo y maquinaria del gobierno provincial, avanza los trabajos de rehabilitación, ensanchamiento, afirmado y lastrado en una longitud de 10 kilómetros. Agradecerle a nombre de las 27 comunidades, porque somos beneficiarias directas de una de las principales vías de acceso a los 2 sectores. De otro lado, a través de un crédito obtenido en el Banco del Estado, gestionado por el prefecto de Chimborazo, se ejecuta por contratación la rehabilitación a nivel de asfalto del camino vecinal desde Pungalá hasta Puruay San Gerardo, en una extensión de 9 kilómetros, obra que se viene cumpliendo de acuerdo al cronograma establecido, pese a la temporada invernal. Y vamos a mejorar la calidad de calidad de vida de nuestros pungaleños y pungaleñas, y en especial de las comunidades, también con la vía, la producción. La obra beneficia a más de 27 comunidades rurales, que facilitará la movilización segura y tranquila de vehículos y pobladores. En la comunidad Tolte de la parroquia Pizdichi del Cantón Alausí, el gobierno provincial de Chimborazo entregó a la Organización de Mujeres Emprendedoras Comunitarias 30 vacunas de raza mejorada Holstein Mestiza. Sí, es un proyecto de $28,000 que se ha trabajado para 30 familias de esta parroquia. Creo que es muy importante porque de esta manera motivamos a que la organización siga fortaleciéndose, sobre todo aquellas que tienen el componente de género al frente de las mujeres. Esta entrega se la realiza con el propósito de garantizar la soberanía alimentaria de la población y mejorar la producción lechera. Este será una oportunidad para que un campesino, un niño, tome un vasito de leche, y lo vamos a hacer con todo agrado de cuidar este animal.
Las beneficiarias son madres de emprendedoras. El Plan Minga 3 tiene como objeto pensar en un desarrollo integral, mejorando las condiciones de vida de las familias de Pistichí. Una visión que nosotros vamos a tener leche, queso, que vamos a beneficiar cada usuario que tenemos, que recibimos ahora las vacunas. Hasta hoy nosotros hemos tenido unas vacunas que nos da hasta 8 o 10 litros. Que estas vacunas que vienen de ayuda nos da 14 a 15, 20 litros de leche. Como contraparte, los beneficiarios tienen que contribuir con la alimentación y el cuidado de los animales, mientras que el gobierno provincial dispondrá del tratamiento y proceso de inseminación artificial. La carretera Guamote-Payatanga es una vía de 34 kilómetros que se construye por parte del gobierno provincial. Esta será de primer orden y unirá la costa con la sierra. Veamos más en la siguiente nota. La carretera Guamote-Payatanga es una vía que se encuentra en construcción y que fue adjudicada por el gobierno de la provincia de Chimborazo a la empresa constructora Covipal. Sector de Galtec hacia San José de Tipín ya tenemos 17.4 kilómetros con el rubro de movimiento de tierras totalmente terminada, alcantarillas, cabezales, su base se encuentran también en su 100% terminado. Esta vía tendrá 34 kilómetros de asfaltado y será de primer orden. Estamos ahorita, está construyendo ahorita, está bien y va a ir bien. Con la vía vamos a estar casi mejor, bien. Esta vía tiene una inversión de $3.200.000 aproximadamente. El avance de los trabajos alegra a los beneficiarios. Que sí, bonito es, aquí está el hijo, sale papa, habas, lichis, de ganados, de borregos. No puede salir de carretero, no bueno. En el sector de Maguazo se encuentra la maquinaria. Son 12.4 kilómetros que están terminados en el movimiento de tierra y 8 kilómetros a nivel de su base. Antes de esta carretera era medio riesgoso bastante. Ha habido bastante accidentes aquí en zona Maguazo. Por ende hemos pedido al señor prefecto, gracias, hemos trabajado y siempre hemos trabajado y por ende estamos, hemos pedido, pues ya está en construcción Guamote-Payatanga. En la comunidad San Rafael de Chuquipoyo, en el Cantón Guano, el gobierno provincial promociona la producción integral. Veamos de qué se trata este proyecto. En el acto público realizado en la comunidad San Rafael de Chuquipoyo de la parroquia San Andrés del Cantón Guano, el coordinador de fomento productivo del gobierno provincial de Chimborazo, a nombre del prefecto de la provincia, procedió a la entrega de maquinaria agrícola que beneficia a pequeños agricultores y usuarios del sistema de riego comunitario. Queremos que el primero tengan la seguridad alimentaria, las familias que dispongan de leche, dispongan de cultivos, sobre todo con estos equipos, disponga de leche para la alimentación de día a día de la familia y luego el acceso para el mercado, obviamente. Es un proyecto integral que ejecuta el gobierno provincial para fomentar la seguridad alimentaria a través de la entrega de abonos, semillas y el mejoramiento del sistema de riego por aspersión Chuquipoyo, y con la entrega de maquinaria incrementará la producción lechera de la zona. Para nosotros esta máquina nos serviría para picar la hierba para nuestros animales. Sí, entonces estamos agradecidos al señor prefecto Mariano Curicama, que nos está apoyando de esa manera. El equipamiento cuesta sobre los $26.000. En su conjunto consta de un motocultor o segadora, picadora, silopag y remolque para transportar los ensilados al lugar de conservación para garantizar el alimento del ganado lechero. Un puente de hormigón armado de 15 metros de luz construirá el gobierno provincial de Chimborazo en el Cantón Penipe. Esto para recuperar zonas que han sido afectadas por la temporada invernal. En la parroquia Matus, el puente que une con otros poblados prácticamente fue devastado por fuerza de la naturaleza. El gobierno provincial gestionó la construcción de un nuevo puente. Ahí tenemos que hacer un puente nuevo, o sea, no hay cómo reconstruir ese puente porque las bases, los cimientos no están como para reconstruir el puente, por lo tanto tenemos que derrocar el puente, lo que sobró. El puente será de 15 metros de luz y de hormigón armado. Tiene un presupuesto estimado en $135.000 y su construcción tardará 90 días. Y la duración sí, se ruega que tenga un poco de paciencia porque sería aproximadamente de unos 90 días más unos 30 días que se espera que el hormigón llegue a su
a su edad definitiva en la cual adquiere su máxima resistencia. La construcción del nuevo puente sobre el río Matus dará inicio una vez que sea concluido con el adoquinado de un tramo, precisamente en la cabecera parroquial de Matus. Bueno, quiero agradecer aquí al señor prefecto de que está ya en uno de estos días para hacer el nuevo puente que por la naturaleza se colapsó. De esta manera, el anillo vial del Cantón Benipe y los moradores de Matus tendrán otro acceso, ingresando por la parroquia El Altar. Los trabajos emergentes de encauzamiento de quebradas, limpieza y rehabilitación de caminos vecinales en Benipe y Parroquia Quimiec del Cantón Riobamba, que ejecuta maquinaria del gobierno provincial de Chimborazo, mediante disposición urgente del prefecto de la provincia. Nos trasladamos acá al sector de la quebrada Rea en el Cantón Benipe, ya que se encuentran incomunicados en la comunidad de Bilbao, comunicada con el resto de la provincia. En este rato estamos haciendo trabajos de encauzamiento primero de la quebrada, trabajos para poder pasar y poder tener la transitabilidad que necesitamos. Mientras tanto, en la quebrada Bayo, en Quimiac, por las continuas lluvias, se han obstruido alcantarillas. Por esa razón, maquinaria del gobierno provincial intervienen en la zona. Nosotros hemos acudido a instituciones como el Consejo Provincial para que nos atiendan y lo han hecho de manera inmediata. Eso hay que reconocer, ese trabajo, hay que agradecer al señor prefecto, a los técnicos, que vienen, recorren, ven el problema e inmediatamente toman decisiones. Eso es lo importante, eso nos permite darnos cuenta nosotros de la agilidad y la responsabilidad con la que están trabajando instituciones como el Consejo Provincial. En el sector afectado por las lluvias se están realizando trabajos de encauzamiento a fin de rehabilitar el paso y posteriormente colocar material pétreo para permitir la circulación de vehículos y peatones. Arte Prefectura es una propuesta audiovisual que busca convertirse en un espacio para promocionar los atractivos turísticos de la provincia y destacar lo mejor del talento local. En esta oportunidad nos acompaña Sumak Taki. ¿A dónde irán las gaviotas del mar? Cuando el invierno no pueda cruzar y su verano no pueda llegar junto a su vuelo de libertad. ¿A dónde irán los trinares de hoy? Cuando tu canto lo quiera callar y cuando el alba desee volar, solo en su penumbra este mundo hallará. ¿A dónde irán las gaviotas de mar cuando los Andes no puedan cruzar y cuando el hombre lo quiera negar el nuevo rumbo de caminar? Cuando los Andes no
pueda cruzar. Gracias por acompañarnos. Les invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. Prefectura Chimborazo en Facebook, GAP Chimborazo en Twitter y a conocer más de la Minga en nuestra página web www.chimborazo.gov.es. Hasta una próxima oportunidad.